Hey, hola, hola, buena tarde para todos, chicos. ¿Cómo están? Sí me escucho, ¿verdad? Hola, hola. Sí me escucho. Saluditos a todos los que van llegando, chicos. Un saludito para todos. Feliz inicio de semana. Éxitos y bendiciones en sus labores. En todo lo que realicen a lo largo de este día, de esta semana, que sea de éxitos para ustedes. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes quienes se van conectando a este humilde stream. Y como siempre, pues agradecer el favor de la sintonía. Vamos a darle a este jueguito que estaba muy bueno y que vamos a continuar con ese desafío de las banderitas. Así que muchísimas gracias a Dai por andar ahí compartiendo ese stream. Y gracias por el saludito. Buenas, dice Dai. ¿Cómo estás, señorita Dai? Gracias por la reacción, Dai. Alfred, muchísimas gracias por compartir, por la reacción. Ángel, también muchas gracias por esa reacción. Gracias a todos los que van reaccionando, chicos. ¿Cómo estás, Angelito? ¿Y cómo están todos, chicos? Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, chicos? Muchas gracias por ese apoyo y por la compañía. Bienvenidos sean todos. ¿Cómo estás, Dai? Pues ahí andamos, Alfred. Ahí andamos. Bienvenida seas, queridísima Dai. Y bienvenidos sean todos los que van llegando, chicos. Un saludito para todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todos. Gracias por venir a apoyar este humilde stream, así que muchísimas gracias. Espero se la estén pasando muy bien y pues voy a hacer un poquito más pequeña esta camarita para poder jugar, si no, no me va a dar chance de poder jugar. Así que muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Ay, el llena pequeño. Así que muchas gracias. Muy bien, tirada en el sillón hasta que venga el arquitecto a ver unas cosas. ¿Vos cómo estás? Bien, Dai, por ahí andamos. Gracias a Manini por la reacción. Recuerden que pueden apoyar con sus estrellotas. Nos ayuda a seguir creciendo. Pero ya andamos. Hola, buenas tardes, de Jonas. Saluditos, éxitos en esta nueva semana. Igualmente para ti, Madeline. ¿Cómo estás? Gracias por los GGs. No he hecho nada, pero gracias por los GGs. Bien, Manini. Por ahí andamos. Más o menos, pero ahí andamos. Bienvenida seas, Manini. Saluditos para ti y tu familia. Y gracias a todos los que van llegando, chicos. Bienvenidos sean todos. Qué enorme gusto contar con su sintonía y su compañía. Espero les guste el contenido y pues si me ayudan dejando sus follows, sus reacciones, pues les agradezco muchísimo. Gracias a Madeline, Edison, Abel, Jairo Briones, Dai, Ángel. Muchas gracias. Si me ayudan a compartir el directo, les agradezco de todo corazón. Gracias, Madeline. Bienvenida. Sí, Andrés Bologigis. Si me dejan una compartidita, chicos, me ayudan muchísimo. Si serían tan amables. Y saluditos, gracias Jonah, qué gusto, es un gusto de verdad, el gusto es mío, Manini, verte por aquí y te agradezco la compañía. Bienvenida seas y bienvenidos sean todos. ¿Y cómo estás, queridísima Dai? Qué gusto tenerte por aquí, Dai. Todo bien, todo tranquilo, todo correcto. Y saluditos a todos los que van llegando, chicos. Gracias por compartir, Manini, muchísimas gracias. Jairito, muchas gracias por esas compartiditas, mi buen Jairito. Eres un crack, Jairo. Muchísimas gracias, Jairito. Muchas gracias, Jairito, por compartir ese Stromboli. El gusto es mío, Manini. El gusto es mío. Gracias a todos los que van llegando, chicos. Gracias, Jairito. Gracias por compartir. Gracias por compartir ese stream. Y a todos los que andan compartiendo, muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias por compartir el stream. Edinson también ahí compartiendo. Muchas gracias, Edinson, por compartir el stream. ¿Cómo estás, Edinson? Qué gusto verte por aquí, crackcito. Bienvenida seas y bienvenidos. Eres el mejor, dice. Hola, Jonah. Y saluditos, Edinson. Bienvenidos sean todos los que van llegando, chicos. Gracias. ¿Cómo estás, Manin? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Un saludo para tu familia. Y un saludito para todos los que van llegando. Gracias por sus compartidas. Los que puedan ayudarme a compartir en sus perfiles, créanme que me echan mucho la mano. Y pues me ayuda muchísimo a que muchas personas vean el stream. Y la interacción de la página es lo más fundamental. Así que para quienes gusten apoyarme con compartir ahí en sus perfiles, pues eso ayuda muchísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo vas con el calor? Pues bien, yo siento que está normal hoy. No lo siento tan fuerte hoy. Bueno, eso pienso yo. Creo que he estado más fuerte otros días. Edixon Ruiz, también saluditos, crack. ¿Cómo andas, Edixon?
Gracias por compartir, Edixo. Abel, ¿cómo estás? Hola, Jonah, saludos a todos, bendiciones. Igualmente para ti, crack. Bienvenido seas, cracksito. Qué gusto tenerte por aquí. Y saluditos, Dai, si andas por ahí, queridísima Dai. ¿Y vos cómo estás, Dai? No sé, Dai, aún ando practicando eso. Espero estarlo haciendo bien. Bueno, vamos a la supervivencia ahorita, chicos. Cinco banderitas. Este es mini desafío. Ya voy a empezar a desbloquear los otros mundos, así que, pues, muchísimas gracias a todos. Solo necesito muchas monedas para desbloquear los otros mundos. Y gracias a todos los que van llegando, chicos. Muchísimas gracias. Sus compartidas me ayudan a seguir creciendo. Sandías, dice Madeline. No, no hay sandías, manini. Se las comieron. Se comieron las sanditas. Las sanditas. Gracias a los que van llegando, chicos. Muchísimas gracias. Y gracias, Manini, por compartir. Eres una crack. ¿Cómo estás, Manini? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Edinson? ¿Cómo están todos los que van llegando, chicos? Un saludito para todos los que van llegando. Un saludito. Bienvenidos sean todos. Gracias por sus reacciones. A los que van dejando ahí sus poderosísimas reacciones. Gracias a Edixon Ruiz también. Qué gusto verte por aquí, Edixon. Ya no te habíamos visto por aquí en el stream. Estoy desde el creador de Facebook, Edison. Desde el creador. Es un programa para streaming. Creadores de Facebook. Tienes que bajarlo. Pero pues primero tienes que tener muchos seguidores para poder acceder al programa. Para poder acceder ahí. Muchas gracias a todos los que van llegando y los que ya se van retirando. Pues gracias por haber estado un ratitín por aquí. Vamos con esas hordas. ¿Qué es eso, Madeline, de hordas? Y muchas gracias, Madeline. ¿Ya almorzaste, no? Bienvenida seas, Madeline. Madeline. Saluditos a los que van compartiendo, chicos. Eso es lo que uso, Edison. Pero sí, es un poco complicado a veces. No, no es. No sé, pero sí es lo que uso. Muchas gracias a todos los que van llegando, chicos, chicos y chicas. Vamos a ponerle otra barrerita por aquí. Es el grupo de los zombies, dice sí, de las zombies. Gracias, Manny. Muchas gracias por tu apoyo y bienvenida seas cuando gustes. Este es tu Mind the House. Estás preparando gelatina. Eso es todo. A mí me queda pésima la gelatina. Soy malo para hacer gelatina. No sé, si no cuaja, no hace lo que debería de hacer, no que se pone como, no sé, como que fuera, no sé. Pero sí está feo. Para provechito. Saluditos a los que van llegando, chicos. Saluditos a los que van llegando. Saluditos, Nathan. Gracias por esas compartidas y por la reacción, Nathan. ¿Cómo la preparas? Dicen, pues digo así como dice la cajita, pero a veces no me sale. O sea, cuando viene así que se mueve, se cose, se echa lo caliente, después agua fría, se mete a la refri. Gracias, Ángel Leonel Casquina, por la reacción. Ahí anda, Angelito. Hola, dice. Hola, bro. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido seas, craxito. Go, Jonah, ese. ¿Cómo estás? Pues ahí más o menos, pero ahí andamos, crack. Muchísimas gracias
por ese apoyo. Así, no sé cómo la haces tú. Bueno, no sé. Espero estarla haciendo bien. Pero eso es lo que he estado haciendo. Bueno, no la he estado haciendo, pero ya tengo tiempo de no hacer porque no me queda bien. La que lo hace es mi mamá a veces. Y saluditos a todos los que van llegando, chicos. Muchísimas gracias. Si les gusta mi humilde contenido, pueden ayudarme siguiendo el del directo o dejando una reaccioncita. Me ayudan bastante. Si son tan amables todos. Ah, te escribo y te paso un pequeño tip de pano. Vale. No soy tan bueno haciendo jalatina. Pero trato de dar lo mejor que puedo. Muchas gracias a todos los que van llegando, chicos. Muchas gracias a todos. Me parece la ideita. Y gracias por estar aquí, man. Saluditos a los que van llegando. Chicos, sus estrellitas nos ayudan a seguir creciendo para quienes gusten apoyar. Nos ayudan a cumplir nuestras metas de estrellitas. Para quienes gusten apoyar por medio de PayPal, pues pueden apoyar también. No sé, solo me piden el PayPal y pues ustedes siguen las instrucciones de PayPal para poder apoyar, no sé, de otra forma, o sea, monetariamente se podría decir, para quienes gusten apoyar. Gracias a los que van llegando, chicos. Ya hace ratos tenía esas ganas de comer gelatina, hasta hoy me la estoy preparando. Sí, me imagino, Madeline. Pues provechito por la gel latina. Y gracias a los que van llegando. Yo no tengo dinero para apoyar. No pasa nada, crack. No, hombre, no pasa nada. Lo digo en buen sentido para quienes tengan la oportunidad y la posibilidad de poder apoyar los directos. Pueden apoyar. Diego MB, muchísimas gracias. Saluditos, vamos. Dice, sí. Y como, y así como hoy, años anteriores, ibas a... No, porque trabajaba, Madeline. Era difícil, o sea, ir a la parroquia y menos ahorita. Casi no. Sinceramente, no. Porque trabajaba, o sea, solo a menos que caera así como ayer, va. O sea, que ayer fue el día, pues. Podría ser, pero así de ir directamente no. No, no iba. Y tú sí ibas, ¿no? ¿Ibas o no ibas? Dale, encontré a esos zombies, hombre. Sí, pues entiendo. Tú ibas, ¿no? Yo, ¿para qué te voy a mentir? Si no, no iba. No iba. Si alguien puede apoyar a Yona, se les agradecería. No pasa nada. Es que tienes una insignia más por las estrellitas, Madeline. Te lo agradezco. Tienes cuatro insignias. ¿Cuáles son tus cuatro insignias? No las veo. Solo veo, no sé, solo me aparecen tres. Distribuidora, seguidora. No, no pasa nada, crack. Si no pueden apoyar, no, no, nadie está obligado. Jocelyn, gracias por las reacciones y por las compartiditas, Josh.
Sí, no me deja abrir esta cosa. No, tampoco dice. Gracias, Madeline, gracias a los que van llegando. Pero no me aparece la de mod, Madeline. No la tienes activa. Deberías de picarle y mover, arrastrarle ahí donde dice activarla, porque a mí no me aparece tu insignia de mod. Bueno, a mí no me aparece. Oh, qué tonto eres. Ay, mátenlo. No, ¿qué es eso? Ay, qué asco. Qué asco me das, cucaracha. No tengo estrellitas, quisiera mi insignia. No pasa nada, crack. La de mod no me aparece, Madeline. No sé por qué. Gracias, Jocelyn, por el apoyito. Gracias a todos los que apoyan día a día, chicos. Muchas gracias, Josh. Eres una Josh, Josh. A ver qué día bajas por aquí, Josh. Porque solo del otro lado te mantienes, Josh. Ni que tan lejos estuviera tu casa de la mía. Dieguito MB, gracias por la reacción, Edison. Carito Salazar, muchísimas gracias. Jaciel, John Alex, gracias por sus reacciones. Sí, creo que ya perdí. A menos de que estos señorones le peguen con todo. ¡No! ¡Ay! Uy, 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 me salvé de la nada, chicos. Salvé de la nada. Saluditos, me explicas después, ¿te parece? Pues desde ahí, pues, no sé, es tan fácil. Oliwi dice, saluditos, saludos, John Alex. No pasa nada, Jonfer, si no tienes para estrellitas, no pasa nada, crack. No es obligación, las estrellitas. Si no pueden, no pasa nada, crack. ¿Qué onda, saluditos? Mi buen, ya no paso a saludar tanto que hace el ejercicio. Dale con todo, Jaciel. Gracias por compartir el directazo, mi buen Jaciel, ahí con los Luis Anjas. Luis Anja. How are you? Practicando inglés. Saludos, Isa. Bienvenido seas. Ah, ya, dice. Tan difícil que es para ti activar la madre. No está tan complicado. Ahí está, ya la tienes. ¿Qué tiempo debiste haber activado la insignia? No, ay, péguenle con todo ese tonto. Ay, tengo miedo, tengo miedo. Chin. Hola, Jonas, saluditos, feliz tarde. Igualmente para ti, Josh. Gracias por compartir, Josh. Te hablé y ni siquiera me hiciste caso. Ah, bueno, pues. Dice que así me quiere. Ay, Dios. Saluditos, Josh. Muchas gracias. Gracias, Manini. Mis amigos son amigos streamer. Gracias, Jaciel. Muchísimas gracias. Ya te querían comer. Ah, ya te querían comer. Ya la actividad es que pasaba desapercibida. Lo sé. Muchas gracias a todos los que van compartiendo el directo, chicos. Y pues a ver qué día bajas, Jocelyn, porque ni estás tan lejos de mi casa. A ver qué día te bajas, Josh. Y saluditos para todos los que van llegando, chicos. Saluditos, queridísima Josh. Es por los 94 días, Jaciel. Muchísimas gracias. Gracias, Manini, por el apoyo también. Ah, no te había escuchado, estaba compartiendo. Ay, sí, a ver cuándo es. Ni que tan lejos vivieras, como a 7 minutos, quizás. En moto, creo que como en 7 minutos llegaría yo hasta allá. Así de macho. O menos, tal vez. Doña Eva Candelaria, muchas gracias por la reacción. Ahí anda tu mami, Madeline. Saluditos, Doña Eva. Ahí anda. Madeline, muchas gracias a todos los que van llegando, chicos. Sí, a ver cuándo. Sí, sería un gusto. Sería un gusto. Saluditos para todos los que van llegando, chicos. Saludines. Vamos a ver un poquito de supervivencia. Y gracias a los que van llegando. Sí, es rápido ese.
Obvio. Obvio que sí. Saluditos para los que van llegando, cracks. Bienvenidos sean todos. Un saludo para... ¿Por qué puse esa cosa de fuego? Qué tonto soy. Y gracias a los que van llegando, Doña Eva Candelaria. Bienvenida sea Doña Eva Candelaria. Morenita Blandón, muchas gracias por esa reacción. Gigi dice, gracias, Josh. Gracias, queridísima Josh. Gracias, Josh. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Dice, bien, por ahí andamos. No sé si andas por ahí, Madeline, muchísimas gracias. Gigi dice, sí, saluditos a Morenita Blandón, que ahí anda llegando al directazo. Y muchas gracias a todos los que van llegando también, chicos, chicos y chicas. Saluditos, Morenita Blandón. Saluditos John, saluditos Josué también, John Farr, saluditos John Farr. Saluditos a todos los que van llegando, chicos, un saludito para todos los que van llegando. Saludines, saluditos, John Farney. Muchos Johnes ahí por ahí. Sí, saluditos, Jocelyn. Brains dice. Así es, puro Brains. Sí, lo sé, así es. Los Johnes dice. Varios chicos que se llaman John. Así es, puro John. Muchas gracias a todos los que van llegando al directo, chicos. Muchísimas gracias. Si les gusta el contenido, pueden dejarme un followazo. Se les agradece con todo el corazón. Gracias, Jocelyn, por las stickers. Jocelyn. Haz por los 336 días, Josué. Muchas gracias. Rayos, ya vas para el año, tú también. Un mes, quizás, creo que te queda. Ay, no puede ser. Y no, cuando estudiaba, habían cinco chicas que se llamaban igual que yo, solo que escribía diferente. Vamos, Jonas. Podría ser. Yo también estudié con otros dos chicos que se llamaban Jonathan. ¿Puedes creer eso? Y siempre era así como que Jonathan y los tres. Buen dato ese. Muy buen dato, Josh. Sí, un mes, dice. Sí, un mes, crack. Sí, lo sé, John Alex. Pero sí, Jocelyn. ¿Puedes creer eso? ¿Dónde estudiaste tú, Jocelyn? Los básicos, o sea, tu carrera. Ni Linca, no. No va. ¿O sí? No, creo que no. Así era conmigo igual, dice. Sí, lo sé. ¿Dónde estudiaste la carrera?
Gracias por los 36 días, John. Muchísimas gracias. Sí, ahí estudié. ¿Va que sí? Es que por ahí creo que vi que tenías una foto o publicaste una foto en tu estado de WhatsApp. O no, o yo estoy confundido. Pero sí, imagínate que hace cuánto que te conozco ya. Rayos. ¿Cómo se va el tiempo rapidito? ¿Cómo se va el tiempo? YouTube Tempi. No dice. Yo me acuerdo que sí. Pero bueno, disculpa pues. Saluditos para todos los que van llegando, chicos. Si les gusta mi humilde contenido, pues se agradece. De pronto de que chévere, me aguantas, apenas me levantaba un mes y nunca me te lo vi. De chiste. ¿Qué pasó, Face? Antes era chévere. Llevo como 90 días y apenas me marca un mes y no. Sí, podría ser. Así sucede muchas veces. Pero no pasa nada, cracks. Diviértanse nada más. Vamos, dice. Solo que me iba en bus escolar, dice. Sí, tú eras una de las que pasaba molestando ahí donde yo trabajaba. Yo trabajé en una avenida y pasaba un busito de Linca. No te voy a decir dónde trabajaba, obviamente. O dónde trabajé. Pero sí, pasaba molestando a las chicas. Uy, las que iban en los buses, que. Madre mía, de verdad. Cosa seria. Así que muchas gracias a todos los que van llegando, chicos. De nada, tú puedes contra los brains. Sí, así es. Yo no, yo siempre me iba a dormir. Yo creo que tú eras la que me molestaba, fíjate. Ya ni te acordás. No le voy a decir a tu mamá y vas a ver que tú eras la que me molestaba cuando pasabas en el bus. Que no te coman el cerebro ese. Nah, ahora me querés cambiar el tema, ¿verdad? Pero sí, así sucedía, créeme. Bastante genial. O sea, no en el sentido de que genial, genial, pero sí. No molesto, ya era un angelito. Ay. A ver, eso sí no sé. La que lo sabe eres tú, no yo. Yo no puedo decir nada. A mí no me gusta hablar más de la gente. Gracias a todos los que van llegando, chicos. Tú eras la que molestaba. Eso no se hace, de verdad. Gigi dice, jajaja. Y ni te acuerdas. No, las chicas esas de los buses, ah, caso perdido, de verdad. Molestan a full. Que no sé qué, que no sé cuánto, que aquí, que dame tu número, que no. Chingada, digo yo. Tonterías. Era un bullying para mí. Ah, no. No es cierto. Gracias a todos los que van llegando, chicos. ¿Por qué metí esta cosa horrible? Vamos a poner este un ratito. Quitamos este, ponemos este. Y saluditos a los que van llegando. Gracias por los GGs, chicos. Ah, yo no era. Creo que era la que daba la iniciativa a todo el grupito. Yo tal vez molestaba dentro del bus, pero a la de afuera sí no es. Eso espero, ¿verdad? Eso espero, si no, sáquese de aquí.
Sí, con decirle que a un compañero que estaba ahí le tiraron agua. Por tonto. Porque empezó a molestar y saber quién sacó un pachón y le tiraron agua. A lo lejos me acuerdo yo. Pero ese también era una asquerosidad porque sí molestaba así en feo. No, qué tonto soy, ¿por qué? ¿Qué? Eres el mejor, muchas gracias, pues ni tanto, pero ahí le andamos haciendo ganas. Muchas gracias para todos los que van llegando, chicos. Muchísimas gracias por ese apoyo tan gentil que muestran a la página. No, porque pues esa cosa. Yo en el bus. Yo en mi bus conocía al yo. ¿Y qué? Yo en mi bus conocí al tóxico y el año siguiente le dije al señor del bus que lo cambiara. Le dije, sáquese. En serio. ¿Pero cuánto tiempo estuviste con él? Muy poco tiempo. Todo por irte con el tóxico, ya viste. Me andabas molestando. Es broma, Yeselin. Go, Jonah, go. Muchas gracias, vamos, Jonah. Mucho gusto, Jonah. Aquí seguimos. Gracias. Deje estar haciendo eso, Yeselin. Eso es malo. Sí, en serio, dice rayos. Tremenda la niña. ¡Ay, qué galán! Dijo don. Don. Muchas gracias a todos los que van llegando, chicos. Saluditos para todos. Si les gusta mi humilde contenido, pueden quedarse a acompañarme. No tengo un gran contenido, no soy popular en Facebook, pero lo hago de corazón. Así que muchas gracias por el apoyito. Gracias a Mateito, rayos, ese milagro, Mateito. Imagínense, Mateito me anda pidiendo a Mongos y lo veo cada 2 semanas por aquí. 11 meses casi llevamos el año. Llegábamos al año, ese wow. Está bien. Eso es todo. Lo malo que no está aquí. Ese es lo malísimo. Pero sí, es complicado a veces. Un cariño no correspondido, dijeran por ahí. Lo más triste de la vida. Vamos, dice sí. Gracias a todos los que van llegando, chicos. Sus compartitas me ayudan a seguir creciendo. Así que si me ayudan a compartir. Pero le dije, sáquese, dice. Y no que le hablas todavía, pues. No te entiende, mujer. Josefina Humina, bienvenida seas, Josefina. ¿De dónde nos saludas, Josefina? Bienvenida seas, Josefina, a tu humilde stream. Saluditos, Josefina. ¿De dónde nos saludas? Ya no, jejeje. Hasta que te tuve que regañar. No, ya anduvieras metidota todavía. Gracias por los stickers. Gracias a todos los que van llegando. Saluditos, Josefina. Gracias por esa reacción, Josefina. Bienvenida seas a este humilde stream. Pero sí, está complicado. Yo se me cuídate muchísimo en ese sentido. Así es. Saluditos, saluditos, saluditos para todos los que van llegando, chicos y chicas. Si les gusta mi humilde contenido, pueden quedarse. Chicos y chicas, saben que les agradezco de todo corazón. Ya en una ocasión, como que después de ahora, con cuenta, será cariño, soy muy frío, no creo que nada. Depende cómo se vea el contexto, y en Alex. O sea, tú lo estás viendo desde el punto más triste ahorita, por lo que te sucedió. Pero
o a veces quizás no es tan malo como lo vemos. Ese es el problema a veces, o sea, lo puedes ver muy crítico, muy complicado, pero lo más importante a veces, o sea, es lo especial que se siente estar con la persona que tú realmente quieres. Y a pesar de que la tristeza te gane o te embargue porque la persona que tú necesitas ya no está contigo, es un dolor terrible, o el pensar o imaginar de que esa persona ya no está ahí, o que a esa persona ya no le interesa lo que eres o lo que haces. Es un poco triste a veces, porque tratamos de dar lo mejor de sí mismos y hay personas que no les interesa lo que hacemos. Y siempre, obviamente, siempre nos vamos a confortar con Dios, y eso es de antología, porque sabemos que Él es el único que nos escucha, y, o sea, en nuestra mente, en nuestro pensamiento siempre está la idea de que siempre decimos de que a pesar de que estemos solos está Dios con nosotros. Entonces eso es lo que nos conforta a nosotros a seguir hacia adelante. Y por eso a veces muchas personas, yo lamento cuando gente dice que no cree en Dios o que no es creyente. Es que a veces no hay que ser creyente para creer en Dios. Simplemente demostrar con nuestros hechos lo que realmente necesitamos. Y ese es un problema general para muchas personas. Que sentirse, o sea, solas y deprimidas, pero creer de que todo va a estar bien. Y a veces pues no es así. Simplemente pues a veces necesitamos de un buen cariño. Y se lamenta grandemente cuando hay gente que no le interesa lo que eres o no le importa lo que haces por la persona. Y es como que un colapso de mentes. Porque, o sea, tú estás enfocado en lo que realmente quieres y la otra persona quizás no le importa lo que tú haces o lo que tú eres o lo que tú significas o que signifiques para esa persona. Y es como cuando te botan al suelo, te patean, te escupen. Muchas veces así es el amor. O sea, tú reflejas el amor que sientes por una persona, pero a raíz de eso sabes de que la persona no valora lo que tú haces o lo que tú eres. Entonces son pequeños detalles que a veces no cuidamos o que no tenemos en nuestra mente y que nos va mal, nos va pésimo. Y a veces nos decepcionamos de personas porque decimos, no, es que no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es la persona que yo quiero. Es que no es la persona que queramos, es por la persona que nos esforcemos. Y a mí me ha pasado a veces, yo me esfuerzo y trato de dar lo mejor por la persona que uno quiere, pero a veces pues la vida no es como uno la pinta, y la vida no es fácil, la vida es un poco difícil, la vida tiene conceptos buenos y malos, la vida tiene fundamentos especiales. Yo sé que a veces nos caemos, pues, nos damos una revolcada en el suelo porque no queremos pasar una vida triste, una vida complicada, una vida que no sea difícil, pero lo más importante es continuar. Ya, no, en realidad, prefiero alejarme de quien me hace lo diferente, no voy a caer otra vez. Sí, eso es. Pero como te dije que el día, o sea, tú te estás aferrando y afanando de que la persona tú la quieres en tu vida. Lo que acabas de decir es muy cierto. O sea, no vas a caer, pero, o sea, sigues pensando en que ahí va a estar la persona y que, o sea, la quieres contigo. Y a mí no me vas a mentir. O sea, no es que yo sea quien para que me digas las cosas, pero no me puedes mentir tú que obviamente. O sea, tú dices que no vas a caer otra vez, pero si ella viene y te habla y te saluda, tú vas a querer corresponderle. Entonces, ese es el problema muchas veces. Pero sí, eso es lo complicado. Lo complicado es. Pero ánimos, John Alex, ánimos. Ahí está la gente que te aprecia y que te quiere. Poca la gente. Eso sí es poca la gente que nos quiere a veces. La gente que se preocupa por nosotros. A la gente que le importa lo que realmente somos o lo que valemos. Pero sí, cuídense todos. Muchas gracias por su apoyo. Sé que hay muy poquitas personas, no sé por qué. Pero muchas gracias a la gente que está aquí apoyando el directo. Se le agradece de todo corazón. Y muchas gracias por estar en el stream. A todos los que aún están por aquí apoyando el directo. No se vayan, chicos, acompáñennos. Y diviértanse un ratitín nada más. Así que muchas gracias y cuídense nada más. Jocelyn, ¿me puedes poner el uptime si andas por ahí? Queridísima Joshua, ya te fuiste.
Claro, sí, cuídense todos, piensen bien su vida y yo soy una persona que ve la realidad de la vida, a veces es un poco difícil, pero es complicada, de verdad. Una vez le leí algo y era oro, no, nunca puedo olvidar a alguien que fue especial, pero sí se puede superar. Es que a veces es complicado, Jocelyn, porque se supone que realmente queremos a tal persona. Y a veces es un poco complicado en la forma en cómo se ve. Es la parte complicada a veces. Porque es como que, ¿cómo te diría yo? Es como cuando tú te comes un helado y sabes de que el helado pues tiene muchos sabores. Entonces el problema está en que a veces el helado puede ser muy fastidioso, pero te va a gustar. O sea, es especial para tu vida. Entonces esos son los verdaderos requisitos a veces de una vida digna con una persona y que es especial. Es muy cierto lo que dices. Hablé con ella hace como 3 semanas y logré liberarme, sentí ella salí como una amiga y sentí cosas que no. Pues esperemos que así sea. Esperemos que así sea, John Alex, porque pues a veces es complicado. Las tardes de celebros, pues gracias por estar en las tardes de celebros, Jocelyn. Muchísimas gracias. Qué hermoso tenerte por aquí. 41 minutos, en serio llevo 41 minutos, wow. Muchas gracias a la gente que está por aquí todavía. Bienvenidos sean todos los que van llegando, chicos. Si les gusta mi humilde contenido, pueden seguirme. Gracias, Jocelyn. Eso es verdad, jamás olvidas a la mujer de la gente. Siempre las cosas no. Sí, tengo que seguir camino con toda la energía. Sí, eso sí es cierto, pero pues recuerden que a veces es un poco complicado, o sea, no es lo que se imagina a veces, sino es lo que se ve a veces. Eso es lo complicado a veces, o sea, a veces vemos la vida con, como dicen, con muy poco optimismo y sabemos que es complicada, pero sí, eso que ustedes dicen es muy cierto, pero cuídense bastante toditos, porque sí, es complicada la vida a veces. No difícil, pero sí es complicada. Pero qué genial, de verdad, gracias por estar aquí, chicos. Muchísimas gracias a todos los que andan por aquí compartiendo con nosotros. Muchas gracias a todos los que van llegando, chicos. Saluditos para todos los que van llegando. Tururururururu. Lila Kimbe, la amiga, dice: No, Lila debe estar ocupadita, crack. Va a estar ocupadita la queridísima Lila. Tienes compañía para el camino. Hay que estar contigo hasta tu destino final. Tienes que tener paciencia en el tiempo de Dios. Sí, eso sí es cierto. Bien. Seguro de que nunca lo hará. Lo que pasa es que él no la ve como tú la estás viendo. O sea, tú la estás viendo desde el sentido de estar lastimado por lo que te sucedió, pero no es tan malo como se ve. O sea, no es tan triste como se ve la vida. La vida tiene muchas cosas geniales, pero por lo mismo, como les digo, que así como John Alex ahorita está perdirigido ahorita, porque él está hablando de su triste vida, o sea, de lo que él está sucediendo. Pero les prometo que, o sea, si te prometo que si tú estuvieras en una buena condición,
Pregunto que tú no estarías hablando así, o sea, estuvieras expresándote mejor. No dirías que la vida te recompensa, ni esto, ni lo otro, sino estarías diciendo cosas positivas, cosas buenas para ti, más que todo para ti. Pero el problema, como te digo, es caer en esa, en ese bache. Sí, ese es el problema. Muchas gracias a todos los que van llegando, chicos. Saluditos para todos los que van llegando. Si les gusta el contenido, pues pueden ayudarme con sus reacciones. Se les agradece muchísimo. Me ayudan bastante. Al tóxico, teníamos una conexión cariñosa. Es que lo que pasa es que Jocelyn, ¿cómo les puedo explicar? Es que el cariño es aparte. El cariño está por muy aparte de muchas cosas. Es que una cosa es cariño y otra cosa es que la persona sea importante. O sea, puedes tenerle mucho cariño a alguien, pero si el cariño se acaba, o sea, ese es el problema a veces. Y es lo que muchas veces no entendemos nosotros. Creemos que solo con cariño solucionamos eso. Y muchas veces es con hechos, los hechos. Pero a veces los hechos ni los hechos tampoco son tan fuertes para poder demostrarle a alguien que es importante. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita que seamos perfectos. Y la gente cuando tú le dices es que no soy perfecto, es que no necesito que seas perfecto. Pero sí lo anhelan que seas perfecto. Como por ejemplo lo de los teléfonos. Mucha gente dice, si le revisas el teléfono a tal persona, se te reinicia la relación. ¿Qué significa eso? ¿Por qué llegar hasta ese punto? O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, esa es la única realidad. O sea, no tiene nada que ver el cariño que una persona te demuestre a tener que mostrarle un teléfono o a través de un teléfono engañar a alguien. Es que hay mucha diferencia, no solo es amor ni es cariño, sino muchas veces es lo que tú ejemplifiques en el amor hacia una persona. Es que muchas veces, como dicen, la gente revísale el teléfono para ver todo lo que tiene con sus amiguitas. No, no, no simplemente significa revisar el teléfono. La confianza es lo más importante, pero hoy en día la gente pierde la confianza por todas las mismas muladas que ve en Facebook. Y muchas tonterías son. Ver esas tonterías en Facebook es trauma, perdón. Y ustedes lo saben perfectamente. Bien, saluditos, Jesús Córdoba. Bienvenido seas, crack. ¿De dónde nos saludas, crackcito? Jesús. Entonces, piénsenlo bien, chicos. Piénsenlo bien. El Facebook es trauma para la gente. Ver tantas muladas, tantos cómics que se le dicen. Lo que hacen ahí es como les digo yo, es. La gente lo hace por el hecho de ganar seguidores en sus páginas, pero la gente que los ve es así como que, ay, qué miedo, de verdad, qué miedo lo que me va a pasar a mí también. Y piénsenlo bien, o sea, analicen bien lo que ven. Por eso dicen muchas veces, las redes sociales pueden ser motivo de información, pero a veces es motivo de cambiar las mentes de la gente. Y imagínense bien lo que les estoy diciendo, y no es tan fácil. Saluditos para todos los que van llegando, chicos. Saluditos, saluditos. Sí, exacto. Piénsenlo bien, créanme. No se los digo por mal plan. Pero sí, es muy cierto. Se trata de dar a entender algo que es muy cierto. A mí lo que me atrapa en el hecho de que ella pensara que lo que quería, no quería tanto que nunca lo busqué de nuevo y lo intenté. Yo sí, que sí doy cuenta de eso, me libré porque mañana se dará cuenta. Es que lo que pasa es que, ¿cómo te explico, John Alex? Es que el problema de que nosotros a veces somos del que la gente mañana, tarde o temprano se va a acordar esto y lo otro. Giselita, gracias por la reacción, Giselita. Es que lo que pasa es que no es como lo vemos, chicos. O sea, la vida no es como se ve. Lo que tú dices es cierto. Muchas personas, muchas mujeres y muchos hombres olvidamos los hechos que una vez se hicieron con las personas. Y eso ya lo estoy entendiendo yo. Yo antes no lo entendía y yo decía, ella se va a acordar de las cosas buenas que yo hice por ella. Y yo me doy cuenta y digo, si se acordara de las cosas buenas, bueno, a mí sí me. ¿Para qué les miento? A mí la gente me busca después de, y no es porque diga, ay, es que. Sino la gente después me escribe y me dice, te extraño, te necesito. Y hay gente que me escribe, o sea, personas con las que fueron parte de mi vida y me escriben, así como que en son de que es de tu vida. O sea, saber cómo va tu vida, como dicen, saber si estás mejor o peor que antes cuando estás con la persona. Entonces, ese es el problema a veces, de la forma en como tú lo veas. Gracias, Juanito Arn, por esa reacción. Juanito Arn, ¿cómo estás? Entonces,
Ese es el problema muchas veces, chicos. O sea, somos muy susceptibles para la vida a veces, para la vida real y formal que podemos, pues, otorgarle a una persona. Saluditos, Juanito. Bienvenido seas, crack. Gracias por esa reacción, crackcito. Bienvenido seas. Entonces, esa es la única realidad. Para querer a alguien no simplemente tenemos que ser perfectos, simplemente tenemos que ser personas. No tenemos que demostrar nada a nadie de lo que somos, simplemente ser lo que somos. Pero a veces hay gente que sí hay que demostrarle lo que somos, porque no entienden lo que nosotros queremos ser o querer demostrar. Entonces, es un pequeño dato que les puedo mostrar de cómo es la vida a veces y cómo mucha gente la ve. Pero sí, saluditos, Juanito, si andas por ahí o solo pasaste a dejar tu reacción. Sus compartidas nos ayudan, chicos. Los stickers de ellos, sí. Pero sí, cuídense muchísimo y gracias por estar aquí en el directo. A los que van llegando, a los que ya se van yendo, pues muchas gracias, de verdad. Hoy está un poco silencioso el stream, pero muchas gracias a los chicos que andan apoyando el directo. Muchas gracias, de verdad. Cuando haces bien las cosas, aunque no admitan, te recordarán. Y aparte de fue lo primero en su vida, y el uno en su vida. Sí, podría ser también, eso también es cierto. Pero como te digo, es que a veces lo vemos susceptiblemente, o sea, a veces creemos de que la gente así es, o sea, que máximo en una mujer, o sea, pensar que pues dejamos una gran huella y a veces no dejamos ni una pequeñísima huella, por problemas, por chismes, por envidias, por el siempre ego, como se dice, de esto y de lo otro. Pero sí, tienes razón en lo que dices. Muchas gracias a todos los que van llegando. Si alguien no ha compartido, no te agradecí, John Alex, que compartiste, ¿no? ¿Verdad? Pero muchas gracias, John. Aunque no me aparecen tus compartidas, John Alex. Ah, bien compartiste. Perdón por no agradecerte. Disculpa. ¿Me puede poner alguien en el loop, Timmy? O no sé qué hora es. Estoy un poco cansado, no sé qué rayos tengo. Pero sí, ese es el problema, chicos, de que lamentablemente, pues, a veces creemos que somos importantes para una persona y, no sé, tal vez para esa persona no valemos nada o no significamos nada. Y es como muy complicado, porque, pues, la idea de todo esto es que la persona con la que tú estás, sentirte bien con esa persona y demostrarle que la querés. Yo soy una persona que demuestra lo que realmente es y quiero con una persona. Yo soy una persona que se dedica a hacer las cosas de una forma bien, pues, a raíz de que siempre la ande regando. Pero trato y trato la manera de que sea bueno. Y si alguna vez la he regado, como les digo, pues, siempre ando pidiendo disculpas porque la vida a veces, pues, es un poco complicada, pero así es la vida muchas veces. Gracias a todos los que andan compartiendo el directo. 164 compartidas. Johanita anda compartiendo ahí a full. Muchas gracias, Johanita. Gracias por compartir el directazo. 53 minutos. Muchas gracias, Johanita, por ese uptime. Hola, Jonas. Saludos a todos. Excelente día. ¿Qué es eso, Johanita? 53 minutos. Te estás reportando tarde 2 días. Es broma. Saluditos a todos, chicos. Ella misma me dijo que me dejaste marcada por vida con lo que vimos, pero ella todo no. Por eso te digo, o sea, puede que te marque tu vida, pero no es así como que ay. Ese es el problema y es lo más triste, ¿verdad?, que a uno de hombre le sucede, porque uno piensa que va a dejar una gran huella y no es así. Con mucho gusto dice sí. Saluditos, Jocelyn. Gracias, Johanita. Gracias por el apoyo a todos los que van llegando. Hay muy poca gente, gracias a John Alex y a Jocelyn que andan por ahí apoyándome. Y toda la gente ya se fue, ya casi 1 hora de directo. Ya casi 1 hora de directo, ya se fue casi toda la gente. Ajá, reporta. Reporte tarde, dígame, no. Dice, no sé, ya no te interesa mi contenido. Eso no se hace. Ya vienes tarde ahora. Es broma, Johanita. Pero sí, esa es la única realidad, chicos. Apenas 1 horita vamos por más Jonites.
solo una hora más queda nada más. Ah, ya te extrañamos. Dice, sí, ya no le importa mi contenido quizás. Por eso ya no viene. Triste, qué triste fue decir adiós. ¿Dónde andabas, Johanita? ¿No nos quieres? ¿O sí? Chiste, dice. ¿Cuál chiste? ¿Qué hice ahora? Y gracias a todos los que van llegando, chicos, y me ayudan con sus reacciones. Sus estrellitas me ayudan a seguir creciendo para llegar a la meta de este mes, para quienes puedan apoyar mi humilde directo. Gracias a Jesús Córdoba por la reacción, Chusito Córdoba. No había reaccionado a Jesucito Córdoba. Pero muchas gracias a todos los que andan reaccionando, chicos. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús Córdoba. Giselita también, pero creo que hace fue Giselle. Solo me dejó su poderosísima reacción. No, qué tonto soy. ¿Te acuerdas que ayer te dije que no tenía buena ingresera porque ya se me había vencido en internet? ¡No, Yosanita! Puede ser, Yosanita. Saluditos, Jesús Córdoba, gracias por los stickers. ¿No? Agárrenle un poquito, no hay fresco. Por favor, madre. Las estrellas están estrelladas, los hombres se estrellan. ¿Qué es eso de verdad? Sí, Johanita, me imagino. Disculpa ahí por esa partecita de gastarme tus megas. Pero te agradezco. Hace un ratito salí a mi hermano a recargar mi celda, pero aún no tengo internet. Aún no tengo mi internet de siempre. No. Pero gracias, Johanita, por el apoyo. Perdón, en serio. Mil disculpas por esa partecita. Así, así, pues cómetela y lárgate de mi casa. Gracias, pues no sé qué decirte, Johanita, pero muchas gracias, de verdad, por ese apoyo. No sé, ya no sé si fue un comentario en trabajo. Podría ser, crack. Podría ser. Gracias, madre. Pero muchas gracias a todos los que van llegando, chicos. Hoy está un poco triste el stream, hay muy poco, es muy poco el apoyo que estamos viendo el día de hoy. O sea, mucha gente ya reaccionó, pero la gente no se está quedando a ver el stream. Pero se agradece a los que están por aquí todavía. Gracias a los chicos, gracias a Jocelyn y John Alex por andar ahí en las sombras del amor. Muchas gracias, chicos. Hola, dice Jesús Córdoba. Saluditos, Jesucito, bienvenido seas, crack. Y Jesucito, que también anda por ahí el Chusito. Para quienes gusten apoyar con sus estrellitas, chicos, o quienes puedan apoyar a través de PayPal también, para los que van llegando. No sé por qué se van si esto se compone eso. Así es esto, crack. Muchas veces, no sé. Muchas gracias, de verdad. Gracias a todos, chicos, por su apoyo. Es una humilde comunidad y ustedes lo saben. Ay, ¿qué estoy haciendo? Es una humilde comunidad y ustedes lo saben perfectamente bien. No es porque se acabe, pero por verte cada fin de mes y quincena se vence. Y es, vale, vale. En serio, pero supuestamente fue fin de semana, el fin de quincena. Vienen los brains y más, no tienen todas las bien diferentes. Sí, quizás por jugarlo mucho, pero he visto gente que todos los días está jugando plantas y pues tiene muchísimos viewers. Me apareció un chico que estaba jugando plantas y solo revisé y casi que todos los días juega plantas, creo que es lo único que juega ahora. Y pues tiene como 2500 seguidores y siempre hay casi más de 100 personas viéndolo. Y así como que sea guau. Wow. Eso es a lo que yo voy, o sea, no sé por qué les aburre tanto a las personas y ya no vienen. ¿Cuál era el chisme? Estaba interesante cuando ingresé.
No, no pasa nada, Johanita. Solo estábamos hablando del cariño de una mujer hacia un hombre y de las cosas tristes. ¿Qué tiene que ver ese comentario, Jesucito? Me estabas cayendo bien, no sé qué tiene que ver ese comentario. Puedes eliminar ese comentario, Johanita, para que entienda de que no tiene que poner cosas sin sentido. No sé qué significa. O no sé qué signifique, pero pues aquí en Guatemala, sopenco es así como que una palabra muy, muy ofensiva. No sé si nos puedes explicar qué significa esa palabra. Qué feo, casi ya ni escribir, ya ni puedo decir. ¿Por qué? Pero si no pongan palabras que no conocemos. Yo soy de Guatemala y hay cosas que son así como que sopenco, es como que fueras tonto. Es así como que, ay, qué tonto. Eso es lo que significa sopenco aquí en Guatemala. Yo soy de Guatemala. Es como que es muy tonto. Pero muchas gracias, de verdad. Dice que es por el alcance, Yena, que por el cambio de juego se pierde alcance. Pues al parecer es verdad. Podría ser por el contrario anterior, dice. Por el contrario. ¿Y cuál era el chisme? Ah, estaba interesante cuando ingresé a la trans. ¿Cuál comentario? Sí, pero se varía los días y a veces me dan más o más o menos me quitan así. Pero no te preocupes, Johanita. Qué divertido es. Pero sí, muchas gracias a todos los que andan en el stream, chicos. Ay. Gracias a todos por su apoyo. No te digo nada, era mi comentario. Es en serio. Wow. Hijanita, no sé qué rayos está pasando contigo, pero a ti todo te está fallando con todo respeto. Te falla tu Facebook, te falla tu teclado, te falla tu internet. ¿Qué es eso, hijanita? ¿Quieres un teléfono nuevo? ¿Qué rayos pasa? Con todo respeto. Pero no sé qué pasa. Tengo miedo de tu teclado, en serio. No, no, contrario. Ok. Dice, me pone igual a veces. Dice, pues yo hasta donde tengo memoria de tener hace casi 9 años teléfono. A mí nunca me ha fallado Facebook. O sea, sí me falla Facebook, pero por sus tonterías de actualizaciones. Perdón por la palabra, jefe. Pero pues de que se me, o sea, el teclado, cosas así a cada ratito, o que no me deje, no sé. No sé. No, no, no me da tanto problema a mí. A ti a cada rato, que no te deja cargar, que esto, que lo otro. No entiendo. Un nuevo celo necesito. Dice, sí, gracias a todos, chicos, por el apoyo. Muchísimas gracias por el apoyo. Johanita, puedes jalarme ahí el canal de YouTube. Proyena Gamers. Proyena no sería lo mismo si las vidas, las brains, gracias, muchísimas gracias. Gracias, se agradece el gesto. Chanfle, escribí un trato. Muchas gracias, se agradece el gesto. Conmigo es el autocorrector. A veces me ponen palabras que nada que. Pues, ¿para qué le ponen autocorrector? Que ustedes ponen autocorrector porque, ay, somos muy haraganes para no escribir como se debe. ¿Para qué ponen autocorrector, pues? Eso les ayuda a escribir más rápido porque las palabras de una vez se las tira las que necesitan, pero pues quiten el autocorrector por lo mínimo. Sí, me ha hecho una, dice. Lo sé. No tengo mega, solo re, dice. ¿En serio? Bueno, Johanita. Pero qué raro.
Muchas gracias por el apoyini. Para quienes gusten apoyarme compartiendo el stream en sus perfiles, se les agradece, chicos. Bueno, para quienes gusten, se agradece el gesto. Para quienes gusten apoyarme con compartir Johanita y Jocelyn en los grupos de la página, les agradecería bastante. Que sea una compartidita ahí por cada grupo. Sería tan agradable, ¿verdad? Poder contar con sus compartiditas. Por eso no puedo poner el enlace de YouTube. No te preocupes, Johanita, no pasa nada. No pasa nada. Lástima que se fue la queridísima Dai. Gracias a todos por su apoyo, chicos. GG dicen. Gracias, GGs. GGs a todos. Eres genial. Muchas gracias, Jesús. Jesucito Córdoba. Se agradece el gesto, craxito. Gracias por estar apoyando a este humilde servidor. Espero te veo acá. Muchas gracias, Johanita. Gracias. GG dice sí. Garnar Gui, ¿qué es eso de Garnar Gui? Guía, haz por los stickers, Jocelyn. Y anda, George. Por si me pueden ayudar a compartir, Jocelyn y Johanita, les agradecería. Ahí en los grupos de la page, YouPage. Elena, ¿por qué estás tan precioso? No lo sé. No lo sé, dime tú. Me estaba comiendo un mango y volví de la sombra, dice. Provechito por tu mango, Jocelyn. Me pregunto si los zombies con conos serán de tránsito, dice. Podría ser. Muchas gracias a todos los que van llegando, chicos, y me ayudan a compartir el directo. Les agradezco a todos. Gracias a la gente que anda compartiendo. Gracias, Johanita, y gracias, Dios. Saluditos a Adolfo. Gracias por ese saludito, crack. Bienvenido seas, Adolfo. Provechito por tu mango. Yo siento, ahí hay mangos, rayos. Yo no comí muchos. No soy tan bueno para los mangos. Me duele muy rápido mi pancheta por comer mucho manguito. Saluditos a todos los que van llegando. Gracias, Adolfito, por esa reacción. Adolfo, ¿cómo estás, Adolfo? Bienvenida seas, crackcito. Gracias por la reacción a todos, chicos. Mango, yo igual, dice. Provechitos para sus manguitos. Muchas gracias a todos los que van llegando, chicos. Un saludito para todos los que van llegando. Asner Villegas, hola, soy nuevo. Saluditos, Asner. Si te gusta el contenido, puedes dejarme tu follow, escribir Notify en el chat. Se agradecería muchísimo. Escriban Notify en el chat, chicos, para que puedan recibir notificaciones en vivo de los directos. Gracias, Jonah. Dice a ti, gracias, Johanita, por ese apoyito. Hola, amigo, dice saludos, Jesús. Mango de paste, creo que le dicen. De los verdes no hay. Pues los de esos de paste no me gustan, me hacen mal a veces. Escriban Notify ahí en el chat para que reciban las notificaciones. Gracias, Johanita, por ese Notify. Gracias, Johanita.
Chingue, qué asco, de verdad. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Puede ser, de verdad. Gracias por los 4 días, Johanita. Gracias por ese Notify. Saluditos a todos los que van llegando, chicos, y me ayudan con sus reacciones. Si les gusta el contenido, pueden apoyarme dejando sus likes. Muchas gracias a todos los que van llegando, chicos. Muchísimas gracias a todos por ese apoyo tan especial. Gracias, Anser. Muchísimas gracias, Anser. Si te gusta el contenido, puedes ayudarme con tu pedazo de follow, crack. Bienvenido, sí, bienvenido seas, crackcito. Saluditos a todos los que van llegando, chicos. Muy buena tarde para todos. Si les gusta ese poderoso contenido, pueden ayudarme con sus reacciones. Qué chafa ese. ¿Por qué? Ah, por los días. Tu cerebro, mi cerebro. Muchas gracias a todos los que van llegando, chicos. Bienvenidos sean todos. Qué enorme gusto poder contar con su sintonía. Así que si les gusta mi humilde contenido, pueden dejar sus follows y sus compartiditas para que podamos seguir creciendo. Así que muchas gracias. Mi follow miente. Es. No sé por qué. Tú puedes, bro. Y sí, gracias, Answer. Muchísimas gracias. Si te gusta el contenido, puedes dejarme tu follow o escribir Notify ahí en el chatcito. Para que recibas las notificaciones de los directos en vivo, por si te gusta. Eres un crack. Muchas gracias, Jesús. También si te gusta el contenido, Jesucito, puedes dejar ahí tu pedazo de follow. Se les agradecería bastante, chicos, a los que les importe el contenido, pues pueden dejarme ahí sus pedazos de follow. Por si les interesaría. Tú puedes, dice. Muchas gracias a todos. Las estrellitas nos ayudan a seguir creciendo para quienes van llegando. Es un gran apoyo para la página. Y pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por ese apoyo tan especial que brindan a esta humilde página del buen Yuyuyuna. Saluditos para todos. Así que muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Gracias, chicos. No sé quién reacciona, no me aparece su reacción, pero muchas gracias a la persona que anda reaccionando ahí, compartiendo. Volviendo, dice saluditos, Dai, gracias por volver, dale, Dai. ¿Cómo estás, queridísima Dai? Enorme gusto tenerte de vuelta. Yo soy fan de Plantas versus Zombies, eso es todo, crack. Estás en el lugar correcto. Qué genial que volviste, Dai, dice sí. Ya volvió la ardillita. Qué bueno que volviste, Dai. No me sale tu acento, Dai. Pero qué bueno que volviste, pibe. Se te agradece, pibe. Créate que no coman tus plantas. Claro que no se van a comer mis plantas. Volviste con la ardillita. Saludos, sí, ahí anda Dai. Ya si le puedes ponerme tú, aunque sea el canal de YouTube. Bien, estaba con el arquitecto porque estábamos por empezar a construir una habitación. Oh, esa es mi habitación, Dino. Es broma, queridísima Dai. Dai, 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 Dai. Ah, ya, dice. ¿Cómo están, chicas? Bonita tarde. Igualmente para ti, Dai. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo va tu día? Ah, tenía esos tontos. No me sale tu idioma. Bueno, yo nada dice. Gracias, Josh. No, para nada, mi hija mayor. Para mi hija mayor. No. ¿Cuántos años tiene tu hija mayor, Dai? Rayos, ya estás grande, Dai. Entonces, checa tu mail, Dai. Yo te calculaba 15 a ti, Dai. Es broma, Dai. Todo es coto. Eres muy bueno, muchos más que yo. Yo jugaba Plantas versus Zombies. Muchas gracias, pues trato de darle con todo. Me la he rifado en algunos donde ya estoy a punto de morir. 10 años en julio cumple los 11. Saluditos para la señorita entonces. Cumpliendo ahí sus 11 añitos. Y gracias a todos. José Andrade, muchas gracias, Josecito, por esa reacción. Chin.
Ajá, como que grande, no, hombre, aún no llego a los 30 y eso es... Aún no llego a los 30 y eso es mucho. En serio, todavía no tienes 30, Dai. Yo te hacía unos 39 por ahí, casi 40. Es broma, señorita Dai. Muchas gracias por el apoyo, Dai. Gracias a todos los que van volviendo. Del streamato, al streamato. Muy bien, chicas, se viene el aire fresco para todos los días que van a hacer aquí. Eso es todo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jonathan. Pero me conocen como Yo-Yo-Yo-Yo-Yo-Una. La mayoría de chicos que me ven. Celebros en julio, queremos pasteles. Creo que vas a ganar. Sí, muchas gracias. Checa tu mail, Yona. Me voy a llorar. Me voy a llorar. Zombies con puerta, no sé, hay comentarios. Zombies con puerta. Muchas gracias a todos los que van llegando, chicos. Muchas gracias. Si les gusta el contenido, pueden ayudarme con sus follows, con sus compartidas, con sus reacciones. Muchas gracias a todos los que se van uniendo a Plantas vs Zombies One. Así que muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Si les gusta este humilde contenido, pueden apoyarme con sus reacciones y con sus compartidas. Así que muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Gracias por el favor de la sintonía y de la compañía, chicos. Muchísimas gracias a todos. Ese es el canal, Jocelyn, pero sí, miren si pueden ingresar, chicos. Ese es mi canal de YouTube. Por si a alguien le interesa. Escribirlo tu nombre. Escribir mi nombre, es Jonathan, nada más. Después les muestro algunos que he hecho de ese. Ok. Alguien puede probar, ver si ingresa el link que puso Jocelyn, es mi YouTube. Por si alguien me interesaría. Algún día subiré un buen contenido en YouTube. Así que, likes poderosos por eso. ¿Dónde he escuchado esa frasecita? Saluditos, Alex. Saludos, crack. Muchas gracias a todos los que van llegando, chicos. Muchas gracias. Y se puede entrar, ya me suscribí. Muchas gracias, Dai. Qué crack eres. Gracias, Jocelyn, por ese apoyito. Sí entra al link. Muchas gracias, Jocelyn. Es que a veces no deja entrar al link cuando los ponen. Hay poderosismo, pero ese Z el chileno. Obvio. Adiós. Jonathan es sin la H, crack, quítale la H. Mi nombre no lleva H. Por favor. Y saluditos a todos los que van llegando, cracks. Muchas gracias, Jonathan. Así es. Jonathan. Si les gusta mi contenido, pueden dejarme sus reacciones, sus follows, sus compartiditas. Ayúdenme a crecer este pequeñísimo canal. ¿Tú has jugado Plantas vs Zombies 2? Sí, lo jugué, pero no, No lo he jugado al 100 y no soy tan bueno para el 2. Yo conocí a Maker 2, es Borseta, me vi muchísimos de sus videos por esa razón. Sí, yo, o sea, yo tenía conocimiento del 1, pero oígame, no, dice, ¿por qué? Yo tenía conocimiento del 1, pero no sabía cómo era el 100 y pues hasta que... Poco a poco lo fui viendo videos y todo eso, fui teniendo conocimiento del 1, porque si sí era así como que 1, ¿cuál era el 1? Decía yo. Pero sí, también estoy a punto de tener la Wii U, pero me decidí por la Switch. Pero pues igual la Switch no la tengo complementada al 100. Aquí tengo la Switch, pero no tengo. Porque iba a comprar la Wii U, créeme que estuve a punto de decir, Nel, dame la Wii U. Pero después dije, nada, mejor me compro la Switch. Porque aquí en Guatemala son 300, casi $400 vale una Switch aquí en Guatemala. Yo jugando Plantas vs Zombies y 2. Eso es todo, crack, eso es todo. Chicos, si gustan apoyar con sus estrellitas, pues pueden apoyar con sus estrellotas. Y pueden apoyar siguiendo el canal de YouTube del buen Jonah, también se les agradece. Y ese otro link, yo ese link es el mismo, ¿verdad? ¿Por qué lo pusiste?
Pero muchas gracias, vamos, Jonah, sí. Haz por los stickers, pero sí, está genial que ustedes estén por aquí, chicos. Likes poderosos para ustedes. Gracias a los chicos que se encuentran en el directo. Escriban Notify para los que no han escrito Notify en el chat. Para que puedan ayudarnos a seguir creciendo. Sí, se me escapó. No, Jocelyn, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Yeganita y sus zombies. Notify dice Yoseli, muchas gracias, Yoseli. Quiero enviarte 10 estrellas, pero no se deja, dice. ¿Por qué? ¿Por qué no te deja enviar 10 estrellitas? Pero sí compraste. El autocorrector, dice. Es por los 128 días, Yoseli, wow. ¿Cuánto llevas aquí? Más de 4 meses, ¿verdad? Sí, casi 4 meses y 15 días por ahí. O 2 semanas. Fue del autocorrector. Hoy como que les anda fallando el autocorrector o andan con los tornillos aflojados, chicas. No sé por qué les está fallando el autocorrector. No lo sé, dicen. No te preocupes, igual no pasa nada, crack. Solo diviértete, nada más. No lo sé, dice. ¿Cuándo termina ese? El directo, como en una media hora quizás, o unos 40 minutos. Sigo aquí sin saber qué comentar. Los mangos son dulces, dice. Los mangos son dulces. Dulces, así es. Podrían ser salados algunos, cuando le echas sal. Pues cuando vas a hacer un nuevo... Pues cuando vas a hacer un nuevo video. Tengo un rato, 3 horas y media quizás. Es el de la noche. Entonces, por si gustan, igual tienen que tener activa la campanita y seguir la página. Si no, no les va a llegar la notificación de que ya les entró el primer video. Videíto. Para los que no han compartido, chicos, si pueden compartirme. Para los que no puedan enviar estrellitas, aunque sea compartiendo el directo. Eso es un apoyo grandísimo el que ustedes hacen. Así que muchas gracias por siempre. Andan por ahí con unas estrellitas que les anden sobrando, como dicen por ahí. Apoyan grandemente la página. Me gustan los que no son tan... No te voy a ver cómo juegas. Muchas gracias, falta el aceite para los... Para los tornillos, dice. Podría ser, Yosanita. Siempre anda con el tornillito aflojadísimo. Es bullying el autocorrector todo el tiempo. Pues quítalo y pues aprendamos a escribir correctamente como sabemos. Pero pues por salir del paso a veces, por escribir rapidísimo, ponemos autocorrector. Y pues la chorreamos. Uf, mucho de eso. No, dice yo, señor. Uy. Gracias, Jocelyn, por los stickers. Directo al corazón. Así es. Me encantan, son deliciosos. A mí me hacen mal, que es otra cosa. Me
encantan. Te odio, dice. Uy, qué odio. Tranquilo, hombre del odio. La temporada de mangos es lo mejor, dice. Sí, lo sé. Pero a mí me hace mal, ya les dije. No insistan. Pensar que te hagan mal, te gustan o no. Obviamente sí, yo sé, pero a lo que yo voy es a que me hacen mal. Eso es a lo que yo voy. Mangos, dice. ¿Tomes? Mangos. Mangos, manguitos. Muchas gracias a todos los chicos que andan por ahí en las sombritas. Si alguien ha dejado su reacción, chicos, les agradeceré a macho. Ver sus poderosísimas reacciones. Dice Yoseli. Pues sí, no, así dicen que es mango, dice. Cuídate mucho, gracias, Jesús, nos vemos al rato, crack. Gracias por el apoyo. El apoyo de pollo. Gracias a todos por su apoyito de pollo, chicos. Muchas gracias por ese apoyo de pollo. Dentro de 3 horas, Jesucito, dentro de 3 horas, dije, no sé si escuchaste. En 3 horas hay otro directo. Y yo no hay ni fresco. No sé, no sé dónde está tu fresco. Yo solo tengo el mío. En 3 horas, chicos, hay directo. En 3 horitas, para quienes quieran ver el directo dentro de 3 horas. Gracias por los stickers, Jocelyn. Follow y tu notify, y así recibirás las alertas de cuando esté en vivo nuevamente. Muchas gracias, Johanita. Pues sí, es lo más común. O sea, no hay que preguntar a veces, simplemente, pues, solo dejar ahí sus reacciones.
Abel Torres, gracias por esa reacción, Abel Torres. Hazlo los 336 días, crack. Go dice, sí, go, go. Hazlo un ratitín más y me voy a descansar, chicos. Para quienes quieran acompañarnos un ratito más. Vamos a jugar el tejadito. Ayer quedó pendiente el tejadito. GG's dice, sí, GG's poderosos para ustedes, chicos. Gracias a los que aún están por aquí, chicos. Vámonos, dice. Así es, eso. Y su. Gracias, Jocelyn. Muchas gracias a todos por su apoyo, chicos. Gracias a todos, chicos, por su apoyito. ¿Les gusta mi humilde contenido? ¿Qué días juegas? Dice, todos los días transmito, Jesús, escúchame. Transmito todos los días. Transmito a las 12:30 del mediodía y a las 6 de la tarde. Esos son todos los días. ¿Ya? Todos los días hacemos directazos. No hay día, gracias a Dios, que no haga. Pero pues es un poco complicado. Gracias a todos los que andan compartiendo el directo, chicos. Muchísimas gracias, la verdad, por el apoyito. Azucenita, muchísimas gracias. Ya anda Azucenita compartiendo, chicos. Gracias por la reacción a Shushenita. Qué milagro verte por aquí, Azucenita. Bienvenida seas. Vamos, llena que no se coman tu cerebro, dice. ¿Por qué esas caritas, Johanita? ¿Y ahora qué hice? ¿Y ahora qué hice? Saluditos a Azucenita, gracias por compartir. Ahí anda Azucenita, chicos. Ya la vi. ¿En dónde vives? Soy de Guatemala, crack. Rains. Saluditos a Susurita. Soy de Guatemala, crack. Óigame. Óigame, no ya, dice. Gracias por el apoyo. ¿Ya almorzaste, Johanita? Jajaja, dice. Óigame. Saludos con mi follow. Saluditos, Jaciel. Saluditos. Hola, chicos. Aquí está desaparecida. Muchos éxitos en este lunes. Se les quiere mucho, chicos. Muchas gracias, ¿no? Estoy en la preparación. Provechito, Eugenita. Saluditos para todos los que andan en la preparation. Soy de Perú. Saluditos hasta Perú. Entonces, bienvenida seas a Azucenita. Qué gusto verte por aquí, Azucenita. Gracias por compartir ese directazo. Todos los que han compartido. Gracias, Azucenita. Hace mucho que ya no te habíamos visto. Ayer estábamos hablando de ti en el directo. Hablando mal de ti. Ah, ¿verdad? Ay. Saluditos, Azucenita. Qué gusto tenerte por aquí. Ahí está el channel de YouTube. Para quienes no sabían que Leona tenía YouTube, pues ahí está el channel. Fijadísimo. No he hecho nada en YouTube todavía, pero ya nos vamos a meter al YouTube. Yo te tuve. Así que muchas gracias a todos los que pueden compartir el directazo. Se les agradece a todos los chicos y chicas.
No alarmas a Susanita y ya estábamos poniendo los reportes de las personas desaparecidas. Podría ser, viejanita. Muy buena idea. Sí, ese milagrazo que estés por aquí, Azucenita. Qué milagrazo. Gracias, de verdad, muchas gracias por venir a saludar. Y saluditos a todos, chicos. Sí, hace mucho faltaba platicar en directo, dice. Pues tú ya no vienes. No sé qué sucedió totalmente. Ni un saludito, ni hola, Jonah, ¿cómo estás? Nada. Te olvidaste totalmente. Saluditos, Jesús. Ve con todo, Jonah. Muchas gracias. Gracias, Azucenita. Pues a ver qué te has hecho, creo. No sé por qué la gente se olvida totalmente. Por lo menos un saludito. No puedo saludar tanto, pero hola, ¿cómo están todos? Y ya me voy. Así, no que, de una vez nos asfixias. Tu cerebro, y una dice, viste, pero gracias, he estado con mucho trabajo. Sí, no te preocupes, lo digo en buen sentido, no pasa nada. Se entiende. Se entiende el gesto. Se entiende, lo importante es que ya estés por aquí compartiendo con nosotros. Hola Jonathan, hola Jesucito, ya te saludé como 10 veces. Saludos Jesucito. No sé cuántos años tengas Jesucito, pero tal parece que tienes como unos tus 7 años o 6 años. Saluditos crack. Vamos Jonathan, ese sí, lo importante es que no me olvido de ustedes. Pues más o menos. Es broma. No entiendo tus stickers, Johanita. Porque él no le entiendo sentido. O no le entiendo el sentido. No sé qué estoy haciendo mal. Pero bueno, perdón. Para andarla regando. Sí, me imagino, John Alex. No pasa nada, crack. Solo con que estés ahí en las sombras. Ahí quédate, crack. No hay mayor cosa que comentar. Gracias a todos por el apoyo. Shiri. Let's go, cerebro. Podría ser. Imagínate, no eres tú, olvídalo. Soy yo, no entiendo. Oye, Azucenita, ¿es cierto eso que van a hacer un desnivel ahí abajo en la... antes de llegar a la Palencia, algo así creo que estaba escuchando. Tú ves más abajo de Palencia, ¿verdad? O vives antes de llegar a Palencia, a Azucenita. Por ahí escuché que iban a hacer un desnivelazo, pero no sé si es cierto eso. Antes de Palencia, en serio, entonces no vives tan lejos. Pero qué genial. ¿Dónde eso es por son? No, 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 Palencia. Palencia es por donde tú vives, para abajo. Hombre, aparte es el de la zona 6. No, yo digo que iban a hacer uno ahí, pero no sé si haya.
Porque supuestamente dice que van a hacer 20 pasos a desnivel aquí en Guatemala. O sea, todo el perímetro del... En lo que cabe de la capital, pues, porque donde tú vives, hasta donde tú vives, es parte de la capital. O sea, puede ser zona 18 o algo así, pero es parte de la capital. Increíble, pero es parte de la capital. Ok, qué genial. No te preguntaba nada más por si tú tenías idea de qué era lo que iban a realizar por ahí, pero si no sabes, pues no pasa nada tampoco. Gracias a los que van llegando, ya casi me voy, chicos. Ya casi me voy, nada. Sáquense de aquí, hombre, qué asco me dan. Ahora ya sé por ti, dice. Go, dice. ¿Me puedes poner loop time, Johanita? Ay, ya me cansé. Hacer un ratito más. Y me voy a descansar. Go, 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 go. Very go, very well. Very, 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 go, 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 go. Gracias por los stickers, yo sé. Ay. Es por los stickers, Jocelyn. Ay, los zombies are coming. No, ahora 42. Muchas gracias, Eugenita. Denle con todos esos tontos. Es por los stickers, Jocelyn. Chanfle, ¿y ese quién es? ¡Ay, qué miedo! Salió el Yeti. ¡Ay, el Yeti! El zombie sin cabezas. Gracias, Johanita. Muchas gracias. Gracias. Oye, Jesús Córdoba, ¿qué rayos? ¿Por qué le das mi enoja? Chinga. Te voy a tener que banear, fíjate. Dale ahí una silenciadita, Johanita, Jesús Córdoba, please. 15 minutitos, a ver si puedes hacer esa acción. Uy, qué miedo, dice, sí. ¡Ay, qué miedo! Gracias a todos los que van llegando, chicos. Muchas gracias, de verdad, por el apoyito. El apoyini. Los zombies, dice. Los zombies are coming. Sabiendo que Janita es mod y empieza a molestar ahí. Yo, mod, sí le... No es que le tenga miedo, pero sí, o sea, los mods saben que son mods. Quiero celebro, dice. Y celebro. Vamos, Jonah, ese sí, muchísimas gracias. Gracias por el apoyini. Ahora entiendes del porqué, dice. Sí, entiendo. Pero no lo silenciaste, veo que ahí anda comentando. Si lo silencias, no puede comentar. ¡No! ¿Qué era lo que decía? Ay, creo que la regué. Chanfle, ya creo que ya perdí. ¡Chanfle! Okis, dice Johanita. Sí, no te había entendido, perdón. Y si no te entendí. Como pues a veces me dices que no le ponga prioridad. Pues por eso. Chanfle. Chanfle. Todo por la culpa de Johanita.
Ayuda, no la riegues, dice. Lo siento mucho, es desconecta. No, no pasa nada, ni sabía que te habías ido. Pensé que ahí estabas en las sombras, creo. Y gracias a los que van llegando, chicos. Sus estrellitas nos ayudan a seguir creciendo para quienes gusten apoyar los directos con sus poderosísimas estrellitas. Estrellitas, estrellitas relucientes. Teresita Ortiz, gracias por esa reacción. Teresita, ¿cómo estás? Teresita. Venía, seas Teresita. ¿Cómo te va, Teresita? Oígame, no, dice. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Pero no lo silenciaste. Saluditos, Teresita. Bienvenida seas, Teresita. Hemos jugado carritos, Teresita. Hemos jugado carritos. Ya estoy merendando. Dice, provechito. Provechito. Y es puro pro el planta. Y es un pro en puro. Muchas gracias. Ni tanto. Pero este sí me gusta bastante. Pongo mucho sentimiento. Mucho sentimiento. Gracias por los stickers, Jocelyn. No, ya perdí. Por eso me dijeron que iba a perder. Ay, ay, ay. A ver si lo logro matar. No, ese no lo va a matar. O sí. Ay, bien lo mató. Ay. Malo que si sale otro tonto de eso. Sí, logré. Logré pasar el nivel, chicos. Johanita, le puedes dar ban ahí a Jesús Córdoba. Busca sus comentarios y le das ban, please. Te lo agradecería bastante. Si no, yo lo voy a tener que banear. Dale ban de una vez. Piensa que puede hacer lo que quiera. No pierdas la confianza de que hay que vas a ganar. Tú eres pro. Muchas gracias, muchas gracias. Ese apoyo es el que realmente va. Dámele van ahí, Johanita, por favor. Si andas por ahí, o si no, yo lo voy a banear. Porque pues no sé. Creo que no lo silenciaste, aún sigue haciendo acciones. Me aparece, dice. ¿Qué es lo que no te aparece? Hasta lo voy a banear yo entonces. Una chancecita, te la vamos a Banamex. Muchas gracias a todos los que van llegando, chicos. Muchísimas gracias. Vamos, Jonah, dice, gracias. Te he pedido favores y no me has escuchado, Johanita, entonces. Pero se agradece el gesto de estar por aquí. Vamos, Jonah dice, muchas gracias, Shoseling. Okis, dice Johanita. Asner Villegas, gracias por seguir la página. ¿Qué no la seguías, Asner? ¿Qué es eso de que no la seguías? ¿Dónde está este? Este jovencito, este es un niño. En el perfil de mami. ¿Tú solo juegas? No, juego muchos videojuegos. Juego muchos juegos más que eso. Es por los GGs. Gracias por los GGs, chicos. Jocelyn, gracias. Es solo un niño. Parece que sí, Dai. Parece que sí. Qué tontería, de verdad. En vez de, no sé. Bueno. No sé, chicos.
¿Qué pasa? Muchas gracias, Dai, por andar ahí en el directazo. Oh, dice, es solo un niño. Un niño abusivo. Vamos a jugar unos desafíos normales. Vamos a ver qué tal nos va. Yo colgaría a mis hijos si andan armando desmadre. Sí, es que ese es el problema. Ese es el problema a veces, Dai. Que a veces no le tenemos un, no sé, no educamos a los hijos a respetar y pues ese es el problema muchas veces. ¿Cuándo vas a jugar de nuevo? Dentro de 3 horas, Asner. Dentro de 3 horas, crack. También te lo he repetido como 3 veces. 3 horas. Y hasta ya me lo preguntaron también. En 3 horas. Transmito otra vez. Activa la campanita de notificaciones para que te llegue la notificación del directo. Y listo. Pero en 3 horas. Ya te había respondido. Ya te había respondido la respuesta. Respondido la respuesta. Pero en 3 horas abrimos nuevo directazo. No te pongas nervioso, Jonah, ese. Ay, estoy nervioso. No, pero es... Muchas gracias, crack. Muchas gracias. Nervioso. Cheque tu mail, Dai. Muchas gracias, Dai, por el apoyito. ¿Puedes poner el uptime, Johanita? Yo creo que unas partiditas más y nos vamos a Iliberto. Jocelyn anda por ahí. Muchas gracias, Josh. Gracias a todos por el apoyo, chicos. Muchas gracias por el apoyo, Shini. Gracias, Dai. ¿Qué andas merendando, Dai? Ahí coméntanos a ver qué anda merendando la queridísima Dai. Mamma mía, Dai. Pueden poner alguien el uptime, chicos, si andan por ahí. Que creo que anda ocupada, Johanita. Me tomé un té e hice tortas fritas. Escucha interesante. Yo, ya no me digan niño, por favor, dice. Pues creo que no era para ti el comentario. No era para ti el comentario. Gracias por la hora 54, Dai. Muchas gracias. Nadie te dijo niño a ti, crack. Es un chiste local, nada más. Pero si tú te la tomas para ti, pues dale con todo. Creo que era para mí, sí. Como tú quieras tomarlo, crack. Tortas fritas es una masa de harina de trigo con grasa y se fríe en grasa. Oh, ya. Creo que es él, dice. ¿Quién, yo? No, 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 es el otro. Es el tal Jesús. Es el tal Jesucito. Solo que sea sus dos cuentas, que tenga dos cuentas del crack. No era para ti, Asner. Ya vieron, chicos, cómo se interpretan mal las cosas. Ja. La boca de la gente vuela. Tortas fritas en una masa de harina de trigo con grasa y se fríen. Qué rico, de verdad. Sí, son como unas tortas de harina que se le llaman aquí. Podría ser. Las tortas de harina.
Gracias a los que andan en el directo, chicos. Muchísimas gracias. ¿Tú tienes jardín? Sí, tengo jardín, crack. Uy, ¿por qué puse eso hasta allá? ¡Mi jardín! ¿Quieren ver lo que hace el ¿cómo se llama esta cosa? El ajo. Ahí van a ver cómo hace el zombirita. Víctor Humán, ¿cómo se juega? Dice, pues, divirtiéndote. Van a ver cómo hace ahorita el ajo. Zombies tontos. Ay, no llegan los zombies hasta ahí donde está el ajo. Y de nuevo te digo, tú eres el crack y el bro. Muchas gracias, crack. Y dice, si es, ¿ya almorzaste, Johanita, o en el pastel? Vamos a jugar una última más. Ahora sí, una última y nos vamos. La última y nos vamos. Y gracias a los que van llegando, chicos. Muchísimas gracias por su apoyo. Gracias, Madison Ventura, por esa reacción, Madison Ventura. Gigi dice eso, dice. Sí, gracias por los Gigi's. Y es un poco tarde, Janita, pero bueno, espero almuerces pronto. Espero almuercen pronto los que no han ido a almorzar. Y gracias, Jocelyn. Creo que Jocelyn andará almorzando, por eso anda ahí en las sombritas. Estoy terminando lo último, dice. Sí, pues hoy te tocará almorzar después del directo. No puse. Ah. Chanfo, le dijo Johanita. Gracias, dice. Sí, hoy te tocará almorzar después del directazo. No puse el elote, pueden creer, qué tonto. Qué tonto, qué tonto. Gracias, provecho para todos los que andan almorzando y los que andan merendando. Muchas gracias por el apoyo, chicos. Chicos. Maten esos zombies tontos. Jocelyn, mis elotes, dice. Los elotes de Josh. Vamos, Jonah, dice Jocelyn. Muchas gracias, Josh. Que no se coman tus cerebros. Así es. Mi cerebro.
Te los debo. Subí con cerebro lleno, automáticamente se volvió un crack. Gracias, John, 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 John. Eres genial, Jocelyn. A quienes gusten dejar sus reacciones, se les agradece, chicos. Escribir Notify en el chat. A quienes gusten apoyar con sus estrellas, se les agradece a los que van llegando al directo. Saluditos a todos, 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 todos somos uno, uno somos todos, 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 todos. Go, dice Jarita, sí es, go, 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 very, 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 go. Hoy sí faltaron muchísimo, no vino Valia, ni Lu, Andreshita. Faltaron muchas personas hoy, pero gracias a todos los que andan en el directo. ¿Dónde andarán las chicas del clan? Si les gusta ayudarme a dejar sus reacciones, chicos, la verdad, se los agradezco. Muchísimas gracias, sus compartiditas también se les agradecen a todos. Solo puras estrellitas. Pues sí. Podría ser John Alex. Así pasaba a veces. En el collage. Param pam pam. Param pam. Ay. Ahorita vamos a terminar directo, crack. Ya me voy despidiendo. Super, dice Ojarita, sí es super, hiper, duper. Ya nos vamos, chicos. Ya nos vamos. Nadie nos quiso, pues mejor nos vamos a descansar. Te vayas, chavo, dice Nelson Pastel.
Ya es tarde. Igual tengo que almorzar aquí, es tarde. Bueno, igual Johanita almuerza bien tarde. Es broma, chicos. Estuvo muy bueno tu video. Muchas gracias, crack. Muchas gracias. Pero no me deja. Confirmo, dice. Muchas gracias, Johanita. Gracias a todos por el apoyo, chicos. Muchas gracias. A los que puedan dejar sus reacciones se les agradece, chicos. Muchísimas gracias por apoyar el directo. Hoy estuvo muy, muy bajísimo, la verdad. Estuvo uno de los streamings más silenciosos que han habido en el directo hoy. Pero muchas gracias a todos por haber venido a apoyarme. Chicos y chicas, muchas gracias por el apoyo de pollo. Muchas gracias, John Alextro. No. Saluditos, cuídate, Asner. Bueno, nos vemos, chicos. Los quiero a todos. Muchísimas gracias y nos vemos al ratito, así que Dios les bendiga a todos. Bye, dice Johanita. Sí, bye, Johanita. Nos vemos al ratito. Y como siempre, pues muchísimas gracias a todos por el apoyito. Mucho gusto, con mucho gusto. Gracias. Cuídense todos, chicos. Nos vemos. Chau, chau. Adiós. Cuídate, yo soy el... Cristales, los quiero a todos. Son geniales. Dice, sí, gracias, Josh. También TTTQM. Nos vemos al ratito. Esperamos verte por aquí. Chau, chau, chicos. Adiós.